compartiendo todas las actividades que se están desarrollando. Estamos con Luisina, bienvenida, y con Norberto de Buenos Aires. Lu es una amiga ya de la casa, por algunas que otras notas en el estudio, en el piso. Antes que nada, ¿cómo estás, Lu? ¿Todo bien? Hola, Leo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias siempre a Canal 20 por recibirnos y atendernos también. Acá estamos en el tercer encuentro nacional con el maestro Norberto García. Estamos acá en la casa del Villa María Shopping, que nos han cedido su auditorio tan lindo que tienen. Y bueno, estamos muy contentos por el concierto que se viene mañana. Bueno, un poquito en la recta final de cara a lo que va a ser mañana la presentación en el Teatro Verdi. Norberto, bienvenido a Villa María. Si no me equivoco, es la tercera vez que venís a la ciudad, o has venido en otras oportunidades, o es la primera vez que venís, y si no, ¿cómo te recibe Villa María? Hola, ¿cómo estás, Leo? Sí, por suerte vine varias veces, aparte de estos tres encuentros específicos. Ya antiguamente he participado en concursos para la orquesta de la universidad y también he integrado la Orquesta Sinfónica de Córdoba hace muchos años. Todo lo mío pasó hace muchos años, pero tuve la suerte de estar en el Teatro San Martín de Córdoba y vinimos a tocar a Villa María, así que conozco la ciudad hace bastante y siempre nos reciben muy bien, y esta vez no es la excepción. Al contrario, cada vez tenemos más gente conocida, amigos, cariñosos y que se quieren dedicar a esta actividad musical. Bueno, estamos muy contentos, fue una semana de mucho trabajo. Hemos estado trabajando a la mañana y a la tarde con clases, técnica y ensayos intensivos para el concierto del teatro, porque nos hemos juntado músicos de todo el país. Entonces, bueno, en una semana hay veces se comprime toda la actividad porque tenemos que hacer muchas tareas, pero estamos muy contentos y, bueno, los chicos están felices de poder conocer grandes maestros que si no hubiesen tenido la posibilidad de que vengan, capaz que nunca lo hubiesen podido hacer. Ahora, me encanta, porque varía un poco, hay distintos tipos de violines. Después vamos a ver, porque me gustaría saber bien, desde mi desconocimiento, qué instrumento es este, pero tiene, ¿cuál es la particularidad? ¿Son todos iguales? ¿Hay alguna cuerda que se diferencia de otro? No sé, ¿es todo lo mismo? O, quién sabe, que está de otro lado, decirle, hay diferencia, nada más que yo no las conozco. Exactamente. Por un lado, son todos iguales los violines, tienen una medida estándar, digamos, hay pequeñas variaciones, y por otro lado, son totalmente diferentes como las personas. ¿Por qué? Porque los espesores de las maderas, la veta de la madera, que es algo natural, imposible de repetir, un árbol no es igual al otro, entonces la resonancia que provoca la caja es diferente en cada instrumento. Eso en cuanto a violines. El otro instrumento que mencionabas es el violonchelo, que es un instrumento más grande, como pueden verlo, puedes alzarlo, tiene un puntal para apoyarlo, porque es bastante grande y pesadito, y tiene un sonido muy grave que ahora vamos a escuchar. A ver, vamos a ver si me vengo para este lado. Yo no sé si hago molesto con la... Ahí está, a ver. Es mucho más grave que recién cuando escuchábamos a vos. Totalmente. Una octava, dos octavas más grave puede tocar. El maestro Antonio Macchiarola, que nos acompaña, que es un eximio violonchelista, nos ayuda en la formación de las cuerdas graves, que también incluyen el contrabajo, que todavía es más grande y más grave. Cuanto más larga es la cuerda, sonidos más graves va a dar, más lenta es la vibración. Y ahora, ¿qué balance venís haciendo de cara al criterio personal de cómo se viene trabajando esta semana? Bueno, gracias al trabajo de Luisina Broggi y su escuela, todo está muy encaminado. Es el tercer encuentro y por suerte la experiencia de los otros dos se va aquilatando y esto está funcionando de maravillas realmente. Tanto los alumnos locales como los invitados, primero lo están disfrutando, porque estar feliz, estar a gusto con lo que se hace, influye mucho en el resultado. Y después que estamos muy concentrados en el trabajo y que el repertorio que estamos preparando es fantástico. Aparte, ahora va a contar Luisina un poco las obras que vamos a tocar, que incluyen un artista local fantástico.
Bueno, mañana en el teatro vamos a tener un repertorio variado con música clásica, música popular para los que les gusta el folclore o el rock. Y tenemos como invitado a Santi Fiori, que va a cantar con la orquesta unas canciones. Así que, bueno, estamos todos muy contentos y muy ansiosos porque llegue mañana y invitamos a toda la comunidad a que nos acompañe en este hermoso concierto que va a ser mágico. Desde, ahora ya lo vamos a escuchar y nos van a contar qué van a interpretar, pero desde el desconocimiento pregunto. Uno, es algo muy de película, pero uno está acostumbrado a los violines, por ejemplo, de la música de Titanic, que se acuerda. Ahora, pregunto una curiosidad. ¿Es fácil? No te tires, Leo. No, es la música nomás. Yo creo, ¿es muy difícil lograr esta melodía o no, es accesible? A ver, si se puede. Perdón, ¿cómo tengo el violín? ¿Cómo se la posición? Ponemos el violín en el hombro. Se dice que el violín es el mejor amigo del hombro. Lo ponemos ahí, sostenemos el arco con esta otra mano. Y vamos a frotar la cuerda. Atención, primer concierto de Leo. Concierto en re. Los dedos por ahora no los déjalo quieto. Sin miedo. Estreno mundial. Muy bien, Leo. En tu desconocimiento ya estás obteniendo un buen sonido. Mira, siempre por ahí el arco. Ah, ya se aventuró y va por otras cuerdas, ¿eh? Y a ver la más finita, el mi. Sin tocar acá por ahora. No lo intenten en sus casas, ¿eh? Por favor. Es increíble. No, me da vergüenza al lado de ustedes dos. Por favor, pero quiero decir algo, ¿no? Yo siempre digo que uno lo ve muy fácil desde afuera. Hay que tener mucho pulso, pero recién, o yo no tengo pulso, es como que estaba así. Bueno, digo, hay que encontrar, ¿no? Estabas un poco estresado porque era tu primer concierto. Pero justamente dedicarse a los instrumentos musicales, donde se pone en actividad lo físico, lo intelectual y lo emocional, hace que la persona crezca. Y mejore hasta su pulso, su respiración, su concentración mental. Por eso muchas personas se han acercado a nosotros a practicar. E invitamos a todos los que sientan alguna curiosidad. Esta tarde vamos a hacer aquí en el Shopping Villa María un concierto didáctico. Invitamos a que se acerquen los chicos, las familias, porque todos pueden experimentar esto, o con el violonchelo, con el violín, tenemos guitarra también. Que no se priven de intentarlo. Porque a veces hay prejuicios, no, yo ya soy grande, o me dijeron que era de madera. Digo, no, si vos oís, es cuestión de educación. Así que, Leo, te esperamos en las próximas clases. Aquí estaré. En el próximo encuentro voy a estar toda la semana y me van a ver en el verde, ¿eh? Y vas a mejorar tu pulso. Y voy a mejorar el pulso, sí, no, un desastre. Yo estuve bastante bien el micrófono, ya también podemos cambiar. Creo que podemos intercambiar. El tema es que vos la vas a remar mucho mejor que yo, creo, me parece, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué van a interpretar? Bueno, es una muestrita. Vamos a tocar un tango, pero no vamos a decir cuál porque lo van a reconocer. Muy bien, tomen lugar. Aquí estamos en vivo, aquí en la pantalla de Canal 20 Villa María. ¿Cómo estamos? 50 minutos de las 11 de la mañana en toda la República Argentina. Tercer Encuentro Nacional de Instrumentos de Arco. Mañana cierra en el Teatro Verdi. Aquí estamos nosotros. Música en vivo, nada, para disfrutarlo para todo el interior de la provincia de Córdoba. Se disfruta de la mejor manera posible. Así que aquí nomás lo compartimos, mira. Thank you.
Bueno, increíble, tremendo, cómo emociona, por favor, ¿eh? Pausa breve, nosotros queremos agradecerle, la verdad, la amabilidad, queremos agradecerle la buena predisposición, lo que han compartido con nosotros. ¿Fue Cortés? Ah, no, ahí estamos nuevamente. Bueno, no manden el corte, Quique, no manden el corte, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Para cerrar. Che, la emoción de cada uno a la hora de escuchar, es increíble. El sonido tiene esa fuerza, el sonido entra por el oído y conmueve las fibras más íntimas. Por eso Beethoven dijo, allá donde terminan las palabras, donde no se puede expresar más, comienza la música. Increíble, nos dimos un lujazo, la verdad, de escucharlos. Les cuento que la gente se asomaba y iba viendo. Y verlos ustedes también concentrados, compartiendo, viviéndolo, sintiéndolo, amándolo, me parece fue algo único. Queremos agradecer, la verdad, la amabilidad de tomarse el tiempo para venir a charlar con nosotros, a todos. Bueno, y a vos, hombre, también por tu trayectoria, tu vasta trayectoria y tu humildad. Para nada. En mi caso, un desconocido de la materia, pero bueno, hemos aprendido mucho. El agradecido soy yo y mis compañeros. Contamos también con Andy Salazar, que se vino desde Asunción del Paraguay para participar de este encuentro. Es un discípulo mío que estuvo trabajando en Posadas y ahora ya volvió a su ciudad natal, pero siempre está conectado porque lo que decís vos, compartir es muy lindo y la música es para eso, para compartir. Les queremos agradecer, lo mejor para el resto de la jornada y mañana en el Teatro Verdi. Los esperamos a todos. Gracias. Saludos a todo el equipo también.